Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos el privilegio que nos acompañen dos distinguidos maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestra Alejandra González Hernández, a quien tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida a este programa, en el que ella ya forma parte de esta importante planta docente. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Y también el doctor Ricardo Amezcua Galán, quien es profesor de Derecho Procesal Penal, también en la Facultad de Derecho, la mejor institución en su materia en Latinoamérica, y de la Universidad Nacional. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un honor, como siempre, estar con ustedes, me quedo, doctor. Gracias por estar aquí, por la invitación. Bueno, como ustedes ya vieron el título del programa, vamos a analizar esta materia que está tan de moda, que llegó para quedarse, y que es el procedimiento oral. Se habla mucho de que si ahora los juicios van a ser más rápidos, transparentes, si se van a parecer a los de Estados Unidos, si va a ser como en la televisión, donde se va a negociar cualquier clase de delito o alguna cuestión así. Por imitación extralógica, porque así ocurre siempre en México, ahora hay a quienes se les ocurrió que hay que hacer derecho oral familiar, y entonces, bueno, ahí van también caminando con problemas, como si trajeran un bastón con traspiés, pero finalmente está esto, ya es una realidad, es diferente. Si hablamos del procedimiento oral adversarial federal, que tiene cuestiones más importantes, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que lleva el camino, la que está señalando por dónde y la que tiene la gran responsabilidad que en junio del año 2016 todo el país tenga en funcionamiento el sistema oral penal adversarial, este que tiene características muy especiales de las que vamos a hablar con el doctor Ricardo Amezcua. Y también vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con estos juzgados orales familiares en el Distrito Federal, que, bueno, aparentemente ahora hay 10 de estos 6, parece que ya están funcionando, parece que ninguno puede tener más de 2 audiencias orales al día, lo que apunta hacia algo que puede fracasar, y los otros 42 que siguen manejando los juicios orales escritos tradicionales, que incluso, de alguna manera arbitraria, a mi parecer, se ha hecho la división de las materias, específicamente las que ahora son de juicios orales en derecho familiar, las que se siguen manejando por escrito. Entonces, en este caso, le pediría yo a la maestra Alejandra González si nos da algún marco de referencia, sobre todo, Alejandra, en relación a estos decretos que emitió actualmente el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en agosto del año 2014. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué nos podrías decir? Y después, un punto de vista personal respecto a esta materia oral familiar. Bueno, empieza por donde quieras, lo que tú quieras decir. Como siempre, tú eres una garantía para estar aquí en el programa. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues en principio, como bien menciona usted, tenemos 10 juzgados orales en materia familiar que hasta ahorita, desde mi punto de vista, que coincido con el que acaba de mencionar, no están dando el resultado esperado. Sin embargo, considero que con el tiempo, conforme se vaya teniendo más práctica, se vaya dando una mayor capacitación, pues puede mejorar el desempeño de esos juzgados. Y tú, por supuesto, que conoces, sabes, te has dado una vuelta por ahí, cómo están los juzgados. Bueno, es toda una instalación de gran lujo en la Unidad Juárez, pero ¿qué impresión te da a ti? Sobre todo porque siempre, cuando te invito, cuando tenemos esta referencia, me gusta, aun cuando no es lo más adecuado, porque no son situaciones exactas, comparar con lo que ocurre, por ejemplo, en Cuba, desde el punto de vista de la Administración de Justicia. Creo que allá todavía no están los juicios orales. No. Y entonces, no. ¿Tu parecer, crees que esto va a mejorar la Administración de Justicia en México? Yo creo que en principio sí. Bueno, en el momento no creo que esté funcionando como debiera ser, pero creo que a futuro, insisto, cuando tengamos mayor capacitación y todos los abogados nos adaptemos a este nuevo sistema, creo que va a beneficiar, porque la oralidad implica muchos beneficios. De entrada, la función del juzgador se da a la vista de la sociedad,
Esto da mayor transparencia, genera que el proceso sea más fiable. También otra ventaja es el hecho de que los procesos van a ser más ágiles, es decir, se le da mayor celeridad al procedimiento, las sentencias se van a dictar en menor tiempo, teóricamente, porque como bien comenta usted, en la práctica esto no está funcionando así. Se garantiza la igualdad entre las partes, se garantiza que quien dicta la sentencia sea una persona que se encontró presente en todas las diligencias, particularmente en el desahogo de las pruebas. Entonces sí, los procesos orales traen consigo ciertas ventajas, pero considero que falta llevarlas a la práctica. Y desde el punto de vista procesal penal, donde ustedes, bueno, ya tienen hasta un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y una serie de cuestiones muy importantes, ¿qué piensas? Fíjate bien lo que te pregunto, porque después a los dos los voy a llevar a una misma interrogante. ¿Qué piensas de este juicio oral penal adversarial, los objetivos, para qué sirve, va a funcionar, no? Que ya nos dijo Alejandra, por ejemplo, que, bueno, yo difiero un poco de la opinión de ella porque siento que no están funcionando y que para que lleguen a funcionar, esto es oral familiar, va a ser, pero vamos, ustedes ya en lo penal tienen una infraestructura, unas leyes, una importancia fundamental, porque además, como hay delitos penales federales que se vinculan con los locales, y en un momento dado, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, va a ser competente ese juzgado si está vinculado el delito federal con el local, al margen de los códigos penales locales, que seguirán en vigor. ¿Qué piensas de eso? Así es, mi querido doctor. Bueno, es importante quizás ver un poquito la referencia de que dentro de los diferentes sistemas que hemos tenido en el mundo, pues teníamos el sistema inquisitivo, que desde hace bastante tiempo se cambió precisamente a todo lo que es el acusatorio. Sin embargo, el acusatorio, la nueva modalidad es el adversarial. Sí hay un cambio radical, es un cambio... ¿Qué significa adversarial? Toral e importante, en el sentido de que precisamente ahora la situación muy importante es la contradicción entre las partes. Ambas partes tendrán que hacer realmente una labor pues fundamental de, bueno, cada una de las partes tendría que manejar su teoría del caso, tendría que manejar muy bien la parte pragmática o de los hechos, la parte dogmática. Pero una gran diferencia precisamente con el viejo sistema, que hay que decirlo todavía, para los juicios, para los que son delitos graves, se sigue manejando en el Distrito Federal el doble sistema. Para asuntos de querella o culposos se sigue manejando, ya se está manejando el nuevo sistema de justicia oral adversarial, y para los delitos de graves todavía no ha entrado en el Distrito Federal. En ese sentido, teniendo dos sistemas al mismo tiempo, que ya tiene tiempo, es más, como usted decía, realmente para junio del próximo año se vence el plazo, que ya tiene bastante tiempo, donde en todo el país tuvo que haber entrado este nuevo sistema, donde vamos a tener la problemática pragmática también de que en un momento determinado vamos a tener un Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la parte adjetiva, la parte del proceso, pero con códigos penales, uno federal y códigos penales en cada estado de la República. Todo esto está causando una problemática seria en la parte real de los juzgados, por un lado. Por otro lado, bueno, también la situación de que una realidad mundial es que los juicios orales cada vez se están incrementando en todas las épocas, en todas las partes, cada vez la tendencia es a los juicios orales. Yo sí creo que sí son importantes darle este auge que han tenido muchísimo los juicios orales en todas las partes del mundo, en específico en México, pero sí creo que no estamos cumpliendo con todo lo que son los verdaderos principios de los juicios orales, que ya quedaron asentados en la Constitución y cada una de las partes adjetivas, como es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, donde hubo un cambio precisamente de juicios orales en materia civil, en materia mercantil, y en este caso lo último del año pasado, estamos en junio del mes pasado, se cumplió un año que se hizo el cambio al Código de Procedimientos, es el último título que se hace, y ya tenemos esto nuevo, que es el famoso juicio oral familiar.
guardan similitud por los principios constitucionales, y de ahí, después del cambio procesal penal, se tratan poco a poco en todas las materias, ya haciendo esta oralidad, porque trae varias ventajas en general. Es un juicio más rápido, más celeridad, y bueno, va con los principios del derecho en un momento determinado, de que un juicio que es pronto, pues es un juicio expedito y da mayor justicia. Eso es una realidad, que sí hay que decirlo, que por otro lado, los juicios escritos, por ejemplo, en materia civil, el famoso juicio ordinario civil, regulado en el 255 la demanda y 260 la contestación, que finalmente, por eso es un sistema actualmente mixto, porque finalmente se sigue manteniendo una demanda y una contestación, quizás una reconvención, para formar la litis, igualito en los juicios orales en estas tres materias, civil, mercantil y familiar. Sin embargo, esa es una etapa preliminar, que es totalmente la litis escrita, pero ya después entramos en una fase de juicio oral, donde sí hay un cambio ya radical, porque de lo que se trata es que sean más rápidos, como comentábamos, los juicios. Un juicio anteriormente podía llegar a durar de medio año o un año y medio, a veces entre la primera y la segunda instancia. Lo que se trata de hacer es que, ya fijada la litis, de inmediato se trate de llevar en una audiencia precisamente de conciliación, luego una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y resolución. A ver, permíteme. Claro que sí, doctor. Esto es muy importante porque la sola explicación que da el profesor Ricardo Amezcua ya resulta compleja. Si usted no es experto en derecho, bueno, tiene que estar en esta cuestión de que si ahora es así, si es asado. La maestra Alejandra González nada más apuntó algunos principios fundamentales, que es, yo los voy a llevar a esta cuestión, voy a ir a un corte dentro de unos minutos, pero quiero dejar en el aire esta pregunta que es muy importante para que tanto Alejandra González como Ricardo Amezcua la reflexionen. Desde tu punto de vista y el tuyo, ¿qué pasaría si todos los juicios penales y derecho familiar tuvieran que ser tramitados, a lo que ha dicho Ricardo, llegar a esa forma que casi parece como milagro, lo que tanto se pondera? Yo no comparto su opinión y voy a decir las razones, pero ¿qué pasaría con los 10 o los 52 juzgados familiares del Distrito Federal o a nivel nacional, todo este gran movimiento, si todos los juicios, todos, se llevaran a lo que él acaba de decir? Ya estamos en la sala oral, ya está el señor juez o los magistrados, está el Ministerio Público, está el acusador, está el acusado, está esto que da señalado, que se oye muy bonito, adversarial, donde están los contendientes, etcétera. ¿Qué pasaría o qué va a pasar si todos los juicios familiares y penales se tuvieran que ventilar en el juicio oral completo? Voy a ir a una pausa porque esto es fundamental. Hemos ido caminando, hay una reiteración en los medios masivos de comunicación, en la televisión, en la prensa, incluso en las redes sociales, donde se está hablando de esto como una panacea. Pero después del corte vamos a oír las respuestas que tenga Alejandra González y Ricardo Amezcua, porque es muy importante saber cuál es el objetivo específico de esta reforma. Voy a un corte y regresamos con ustedes. Gracias por seguir con nosotros.
Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de toda esta materia oral, procesal, desde el punto de vista penal y familiar, qué es lo que está ocurriendo en México en cuestiones locales y federales. Antes del corte, planteaba yo a mis distinguidos invitados una cuestión fundamental. ¿Qué pasaría si todos los asuntos de derecho familiar que se ventilan, vamos a tomar como ejemplo el Distrito Federal, se tuvieran que llevar a la cuestión oral? Bueno, de entrada, parte de lo que comentamos era qué va a pasar con los 42 juzgados que actualmente tenemos. Suponte tú que ya todos son orales. Bueno, vamos a necesitar muchísimos más jueces, porque precisamente la exigencia de que el juez esté presente en todas las diligencias hace que solo va a poderse dedicar a ese asunto. Ya no va a ser como antes, que el juez tenía secretarios y los secretarios se encargaban de ver cada asunto y simplemente le pasaban el proyecto de sentencia. Ahora lo va a tener que hacer todo de manera personal. Entonces creo que vamos a necesitar engrosar el aparato judicial, vamos a necesitar más jueces, vamos a necesitar una infraestructura también bastante importante para tener más salas donde se lleven a cabo los juicios. O sea, realmente creo que el cambio sí es bastante importante y en parte sí concuerdo con la opinión de usted en cuanto que probablemente no funcione tan bien, puesto que la carga de trabajo va a ser impresionante. No vamos a tener menos juicios, la idea es que los juicios se acorten en cuanto al tiempo en el que se resuelvan, pero la cantidad va a seguir siendo la misma, la demanda de los ciudadanos de justicia no va a cambiar y es probable que no alcancemos a satisfacer esa demanda. Bueno, ahí yo voy a retomar eso en un momentito, le voy a dar la palabra a Ricardo Amezcua para que, así como Alejandra, nos diga qué opina, porque evidentemente estamos viendo un gasto impresionante de recursos económicos a nivel nacional para que esto funcione y para que sea efectivo en junio del año que entra. Entonces, repito la pregunta, Ricardo, ¿qué pasaría o qué pasará si en todos los estados de la República todos los asuntos penales suben y son resueltos en juicios orales? Pues estaría muy interesante, es muy interesante la pregunta y yo creo que, yo sí soy de las personas que creo que los juicios orales tienen muchas ventajas en forma general. O sea, sus principios creo que son muy, muy, muy importantes, la oralidad, la inmediatez, el que el juez esté directamente ya viendo los asuntos, porque los que tenemos muchos años ya, o algunos años ya de litigar, mi querido doctor, pues hemos visto y hemos tenido la desgracia de que nunca vemos al juez en el juzgado, valga la redundancia, o está siempre encerrado, y eso lo sucedía muchísimo, y ya no es lo mismo que uno pueda tener la presencia del juez para que de inmediato él mismo se da cuenta de todo y se tenga presencia y vea a las personas a través de los sentidos y pueda ir, y además quede esto grabado, no en un expediente como sucedía muchísimo en los asuntos penales. Ahora todo, casi en cualquier materia oral, lo interesante es que ya va a quedar todo grabado y eso es muy importante para que se pueda estar revisando como una situación similar a este programa. No es lo mismo leer un libro que la gente que nos está haciendo el gran favor de escuchar este tan importante programa, porque uno está, y es como ir a tomar clases, o sea, no es lo mismo tomar clases presenciales que tomar clases a través de internet. O sea, yo sí creo que la presencia del juez y que se dé cuenta en forma inmediata de lo que está sucediendo, lo que quieren las partes, esa situación adversarial, es de las cosas más importantes que ha cambiado. El hecho de que disminuyan la cantidad de audiencias, que se reduzcan a que en una o dos se puedan desahogar y se tenga que concluir y sentenciar. Claro, tampoco podemos dar a una situación de un principio totalmente una axiológico, decir que en un momento determinado, por hacerlo rápido, es una mejor justicia. Ahí habría que cuestionarnos si realmente estamos obteniendo resoluciones que sean más apegado a los principios del derecho. Eso creo que también habría que hacer una investigación, qué tanto se están resolviendo bien los juicios, no nada más rápido, sino realmente apegados y conforme a la normativa, ¿no? Y conforme a derecho de los derechos humanos, que es una parte muy, muy importante. Pero en términos generales creo que redunda a un juicio donde el juez tiene mayor conocimiento del mismo, se reduce el tiempo aparentemente de los asuntos. Eso no significa, como decía bien la abogada, que van a haber menos asuntos, pero
El problema es que tanta capacidad tienen ahorita que estamos iniciando. Yo también creo que esto va a ser de varios años, como ya tienen otros países, van a ir mejorando, como algunos estados de la República que fueron los pioneros, como Chihuahua, como el Estado de México, como Morelos, que ya han ido mejorando en todos los principios de esta situación, de los principios orales, y creo que se puede ir realmente haciendo reformas para ir teniendo una mayor certeza en los juicios orales, es decir, realmente aterrizado los principios. Muy bien, bueno, ustedes volvieron a escuchar, hay una serie de explicaciones, justificaciones, para decir, no, pues sí, la reforma está muy bien, pero se necesita, como dijo Alejandra, no 50, a lo mejor 100 o 150 juzgados, como dice el doctor Amezcua. Esto a nivel nacional, bueno, pues muy bien, se va a mejorar, se va a hacer, pero hay algo que es muy importante a usted allá en su hogar, llamarle la atención, y aquí con nuestros distinguidos maestros de la Facultad de Derecho, también tocar este tema. En penal, en familiar, este país ha manejado, ha explotado, ha pensado en que el objetivo fundamental de estas reformas sea no llegar a juicio, porque si, bueno, ya escuchamos, hay que tener muchas instalaciones, grandes recursos, etcétera, las salas y toda esta historia que ya es casi del dominio público. En derecho oral familiar y en derecho oral penal, el artículo 17 de la Constitución, en cuatro palabras, dice en la reforma que el Estado proveerá los recursos y la forma para negociar, para no llegar al juicio, para que en el momento que se dé el conflicto, porque antes se manejó en México que la mediación, las alternativas de solución, pero cuando en derecho penal tú podías, tú que eres un litigante toda la vida, ¿cuándo podías tú en el pasado negociar? No, ¿por qué en todo lo que nos has dicho, tú que estás en eso, no fijas tu objetivo principal en que no haya juicio, sino negociar? Claro. Para no llegar a una audiencia, que se requiere todo ese aparato, ¿y qué ocurriría a la inversa? Si de 100 asuntos se negocian 90, sí, el Estado va a estar haciendo una realidad la reforma. Si de 100 conflictos de derecho familiar puedes mediar, conciliar, llegar a una solución sin llegar al juicio, inclusive el Estado no va a tener que erogar tantos recursos. Entonces creo que lo que tú dices muy bien, tú hiciste tu tarea muy bien, te sabes ya de memoria todo esto, las partes, sí, así, 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 y la mediación, y la posibilidad, tú antes lo dijiste, nunca veíamos al juez, bueno, ahora lo van a ver, pero la ley faculta, no como en Estados Unidos, porque el sistema oral norteamericano te permite de entrada negociar todos los delitos, hablando del derecho oral penal. Es correcto. Pero aquí hay una limitación, pero de cualquier manera, no he escuchado ni en las autoridades ni en los medios que se pondere que lo más importante no es llegar al juicio donde estés frente al juez y esté el MP, etcétera, sino se cometió la falta, el derecho familiar, el señor está reclamando X, la señora quiere tal, lo sientas, negocias, y para qué hacer un juicio de 8, 9 o 10 años para que finalmente llegues a una solución que si la hubieras negociado sería para beneficio ahora sí de las familias, del Estado, de los recursos, de los abogados, y cómo te iría a ti en el ejercicio de litigio penal para negociar. Claro. Ahí creo que es una parte muy importante, mi querido doctor, que
Se ha hablado poco, pero que en realidad sí lo prevé el sistema. Pero ¿quién lo explota? De la teoría de los sistemas de Newman, Luhmann. Por ejemplo, en el sistema penal lo que se pretende precisamente es tratar de, ahora precisamente como usted lo decía muy bien, era muy difícil llegar a un arreglo en la materia penal, y más cuando eran delitos graves, delitos de querella, pues había la posibilidad, pero realmente ese de arreglo se hacía por fuera del Ministerio Nada Público. Nada más que, hasta donde yo sé, yo no soy litigante en derecho penal, hasta donde yo sé, los abogados, sobre todo, propiciaban que todo se fuera a juicio. Sí, claro. Porque pues negociar pues era lo más conveniente para el propio abogado. Se acababa ahí en ese momento el juicio, se acababan los honorarios. ¿Por qué ahora no escuchamos a los abogados? Por ejemplo, tú que has hecho toda una exposición tan importante, yo quisiera, igual con Alejandra, que ustedes pusieran su inteligencia, sus conocimientos, lo que saben, al servicio de la gente que nos oye, para sugerirles, para aconsejarles, inclusive a los que tienen la ciencia del derecho, a los que son abogados, ¿qué es mejor, la negociación que el juicio? Bien lo decíamos, lo dicen todos los abogados, un principio es más vale un buen arreglo que un mal pleito. Pero ¿quién lo ha hecho en este país? Antes de esta reforma, y tú lo acabas de señalar, no, lo complicado, los juicios escritos, y tú acabas de decir con toda propiedad, hay 10 juzgados orales. Vamos a suponer que los 52 fueran. Negociar, encontrar una alternativa, sentarse, hablar de esto antes, como parte del juicio, pero antes de llegar a hacer todo esto. Es correcto. O sea, creo que es muy importante que tanto el gobierno, o sea, todo lo que es los tribunales, los juzgados, siempre propicien eso. Y en teoría ya cada vez más hay arreglos dentro de los juzgados, se están dando más cursos, más pláticas, y se está tratando de llegar a más arreglos. Efectivamente, ahí también es muy importante que todos los abogados, y existan más materias dentro de las facultades de derecho, en todos los planes de estudios, ir cambiando esto un poquito, porque no existe la materia de conciliación o de mediación dentro de las facultades. Y creo que en toda materia jurídica la tendencia mundial va a ser esta: llegar a arreglos para no llevar un juicio largo, que es costoso para el Estado y que es muy costoso, pues, realmente para los particulares. Pero y esto, el abogado puede cobrar bien, hay que saber cobrar las conciliaciones. Pero esto es nuevo para México. Sí, claro. Y en el derecho oral familiar, ¿tú qué piensas de esta perspectiva que podría ser más efectiva que el juicio oral? Exacto, yo considero que está muy bien. De hecho, en la legislación ya está previsto. Técnicamente, la audiencia preliminar, que se divide en dos, inicialmente hay una junta anticipada que se hace ante el secretario, y uno de los de los objetivos que se persigue con esa junta es invitar a las partes a llegar a un acuerdo. Se hace un proyecto de convenio en el supuesto de que las partes así lo deseen, el secretario lo propone, y este proyecto posteriormente, en una audiencia ante el juez lo analiza, ve si es viable, y en su caso se llega a un acuerdo y hasta ahí llegó, ya no hubo juicio. Eso se prevé en materia familiar, y no ese es el único momento en el que se puede llegar a una conciliación. Independientemente de eso, la propia ley prevé que en cualquier momento el juez puede invitar a las partes a que concilien y a terminar de manera anticipada el juicio, siempre y cuando lleguen un arreglo entre ellas. Lo que considero, como bien dicen los dos doctores, es el hecho de que se requiere un cambio en la cultura que tenemos nosotros como abogados. Creo que con las personas que se acercan a nosotros no hay tanto problema, más bien es un problema del abogado que normalmente quiere ir al pleito. No estamos acostumbrados a conciliar, como bien dice usted, pero creo que pues educándonos nosotros mismos y entendiendo los beneficios de este cambio, como bien dice el doctor, no vas a cobrar menos por llegar a una conciliación, la puedes cobrar muy bien, y de cualquier manera te evitas de llegar a un mal pleito, y sobre todo en materia familiar, que es tan importante el hecho de proteger precisamente a la familia, muchas veces a los menores. Creo que sí es importante que todos tomemos conciencia y que entendamos que siempre y cuando sea posible es mejor llegar a una conciliación en lugar de someternos a un proceso. Pero en este caso, bien como lo dice Alejandra, yo no escucho, yo estoy excitando ahorita que eso se haga así, que lo más importante de la reforma sea negociar. Por ejemplo, tú misma acabas de decir muy bien, eso es parte del juicio, se hace esto, estas dos audiencias, etcétera, y se llega hasta el juez para ver si finalmente aprueba o no el convenio, pero estamos adentro. Pero ¿por qué no preparar a los abogados, preparar a las personas para ponderar algo fundamental
porque si trajéramos a colación un principio de los que decía Aristóteles en su momento, que es fundamental para, sobre todo para nuestra carrera, que convincente es aquello que convence. Entonces, si tú en el conflicto convences a las personas de tener un arreglo, va a ser muy importante. De otra manera, nos vamos a perder, digo, tú eres todo un experto en esto, nos has dicho todo, la gente lo ha escuchado así, pero en la misma forma, tú desde tu perspectiva, sobre todo tu experiencia como litigante, y puesto ahora en la perspectiva de haber abogado usted, aquí tiene 100 asuntos, le vamos a poner como reto que los negocie los 100. ¿Qué es lo que sugerirías o qué se necesitaría o qué? Porque bueno, ya para defenderlos pues ya has hecho todo eso toda la vida. Claro. Pero ahora para negociar es otra perspectiva, es otra cosa. Totalmente, doctor. Un problema creo que ¿no? que tenemos luego los abogados es que vemos a la contraparte como una especie de enemigo, una especie de que estamos cerrados y confiamos al 1000% en nuestro cliente, cuando no todos los clientes a veces nos dicen la verdad, eso es muy 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 cierto, y luego nos tratamos de justificar jurídicamente las pretensiones de nuestro cliente y nos cerramos totalmente a la parte contraria y vamos como con una espada defendiendo al cliente, que no es malo, por eso somos abogados. Sin embargo, si vamos tan cerrados de los ojos, pues jamás vamos a poder llegar a un arreglo con la contraparte. Creo que es muy importante llegar con el otro abogado, con la otra parte, darle la mano y empezar a platicar previo a esto. Se pueden hacer pláticas previas de despacho a despacho, se pueden llegar a arreglos, y creo que eso poco se ha hecho, se hace, pero poco se hace, se debe practicar más. Y yo insisto, los abogados postulantes no en un momento determinado por eso quiere decir que ganen menos, o sea, se puede llegar a un costo de un arreglo, una conciliación, toda vez que al cliente le vamos a ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces hay que propiciar efectivamente, pues los maestros que damos clase tenemos la oportunidad poco a poco al alumno, al nuevo abogado, irle cambiando esta mentalidad. Es un cambio de chip, todos los juicios orales, pero precisamente en el cambio de paradigmas, irle diciendo que lo más importante es tratar de llegar a arreglos, porque con eso lo podemos resolver muy rápido los asuntos. Simplemente hacemos una propuesta, la parte contraria lo acepta, veríamos cuáles son las partes que ya están sin conflicto en la litis y cuáles son las que quedan, y esas saberlas negociar, y se puede negociar muy rápido. Un arreglo, como todo el mundo, los abogados lo sabemos, es antes de juicio, en medio de juicio y después de juicio. Pero pues, si es antes, pues sería lo plausible, sería realmente algo toral. Pero con esta reforma, Alejandra, yo insisto en algo, yo creo que no soy muy explícito, en que no entrar al juicio. Claro. Esto es muy importante, porque si bien, como tú dices, antes, durante o después, o como ella lo decía, bueno, que el juez aquí, sí, pero ya estamos adentro. Sí, ya es juicio. Pero esta materia oral, que debe darle al abogado una preparación especial, creo que los abogados, en un momento dado, tenemos que sufrir una transformación en nuestra apreciación de los valores, de los conflictos, de lo que estamos defendiendo, de lo que estamos haciendo, porque de otra manera, pues esto va a fracasar. Ya yo oigo muchos agoreros que dicen, no, pues es que las cosas están así, etcétera. Pero ¿qué ocurriría si de entrada tú, en lugar de hacer todo un panegírico y una exposición extraordinaria de esto o aquello, preguntas ante el conflicto, por ejemplo, en penal, usted mató a la persona? Si usted a mí me reconoce que la mató, eso no le va a ocasionar a usted problema, etcétera, sino un principio de negociación. Usted acepta su culpa, entonces vamos a negociarla. Porque claro, de alguna manera, claro, se oye, lo que yo voy a decir se oye muy fuerte, pero es la mercantilización de la culpabilidad. Sí, claro. Porque el momento que ya es negociar, y eso lo vemos mucho en televisión. Sí. Yo, estamos aquí, dice el policía, a ver, ¿usted mató? No, yo no. Bueno, pero si usted acepta que mató, porque sí mató, mire,
La ley dice que ustedes tocarían 30 años, se pero atenuó, aquí podemos hacer, podemos negociar que en lugar de 30 toquen 10. Y lo manejan los códigos de procedimientos penales locales, pero, y federales. Pero, ¿no? La atenuación de la pena. Yo eso no lo oigo. Ni los veo a ustedes. Poco que se dé. Ni los veo a ustedes. Voy a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento para esta tercera parte del programa, porque es, como ustedes ven, nosotros tres abogados, tenemos puntos de vista diferentes, con proyecciones distintas, pero que estamos con el mismo objetivo, que la justicia oral sirva para que usted, para que los mexicanos, para los que tengan un conflicto, lo resuelvan mejor, en forma más rápida, menos grave. Por ejemplo, ¿qué clases de personas, vamos a iniciar con eso la tercera parte, están hoy saturadas en las cárceles? Alguien que se robó un celular, se robó una bicicleta, dos, que uno distrajo al señor y el otro le sacó la bolsa, entonces ya nuestras nuevas leyes dicen pandilla y cosas así muy delicadas, que finalmente creo, este es otro punto que vamos a tratar, que la reforma esta oral también en forma retroactiva, si beneficia, se va a poder aplicar, y entonces un poco vaciar las cárceles. Fue un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir sintonizando el canal judicial. Estamos hablando de todas las perspectivas, los beneficios, las ventajas que tiene para México, para los mexicanos, para las familias, estos nuevos sistemas de administrar justicia que se denominan orales, que tienen diferentes calificativos. En penal les llaman adversarial, en familiar, oral familiar, pero en realidad, como bien lo dijo Ricardo Amezcu antes, son sistemas mixtos, porque tenemos cosas escritas, cosas orales, pero además con esta ayuda de la videograbación y donde queda de alguna manera impreso lo que haya ocurrido, pero estamos en la insistencia. Voy ahora con la palabra con Alejandra González sobre esta cuestión, que es muy importante su opinión en cuanto a la perspectiva, el futuro, lo que las familias mexicanas merecen, sobre todo porque esta materia no puede ser lo que nos convierta en mercaderes del derecho familiar. El derecho familiar es una parte muy sensible, muy especial. No quiere decir que los abogados no cobren por ella, pero es evidente que no puede uno tomar, como también lo decía Ricardo Amezcua, convertirse en el enemigo irreconciliable con el otro, porque en realidad es un adversario. Y más adelante, sobre todo quien litiga y está en esto, pues estará viéndose constantemente, y debe ser terrible estarse viendo con un abogado y siempre verse como si fuera un enemigo. Entonces, voy ahora con Alejandra González para que nos dé una perspectiva, un resumen, algo de su experiencia, para que insistir en este punto. Es más importante en esta justicia oral tratar de negociar, tratar de mediar, tratar de encontrar una alternativa de solución, que ir a un juicio, y sobre todo en derecho familiar, que desgasta a quienes, porque así es la familia, van a ser parientes, van a ser papá y mamá toda la vida, aunque se divorcien, va a haber inclusive deberes y obligaciones para después de una disolución del vínculo matrimonial, que el divorcio disuelve el matrimonio, pero no a la familia. En esas condiciones es una materia propia para que los conflictos se puedan mediar. Exactamente, doctor. Pues como bien hemos venido platicando, considero que lo que es necesario es que los abogados nos hagamos conciencia de qué es lo que verdaderamente debemos proteger, que como bien nos comenta usted, pues es la familia. Siempre debemos de poner a la familia por enfrente de todos y tratar de
de garantizar de que no exista la menor cantidad de conflictos posibles, y cuando el conflicto se da, en lugar de someternos a un juicio que va a lesionar sobre todo a los menores, porque muchas veces son pruebas psicológicas, ver peleas entre los padres, todo ese tipo de circunstancias que al final psicológicamente lo están dañando. Entonces creo que de entrada, si notamos que la familia no tiene esa conciencia, sino que los padres a lo mejor están enfrascados en esa disputa que tienen ellos, es la labor del abogado, con este nuevo sistema, procurar que las partes, como aquel que dice, se relajen, vean las cosas de una manera diferente y entiendan que por encima de todo van a seguir siempre siendo familia, aun si se disuelve el vínculo familiar, el vínculo matrimonial. De cualquier manera la familia persiste y siempre va a haber que ver por los menores, y considero por eso que es importante tratar de resolver el problema antes de llevarlo a los tribunales y hacerlo más dañino para todos, y además también el costo para el Estado va a ser menor, porque ya no vamos a necesitar tantos juzgados como lo habíamos señalado en principio. Como bien dice usted, si de 100 asuntos, 10 se resuelven antes de llegar a los juicios orales, pues necesariamente no vamos a gastar tanto en el aparato judicial. Ahora, aquí hay un punto que es importante tocar, que ya antes los dos abogados lo han hecho, es que usted es un profesionista, es como un médico, como un ingeniero, como un odontólogo. Usted cobra por lo que hace. Entonces, un abogado, desde el punto de vista del derecho familiar o penal, no puede convertirse en un mercader del derecho. Si usted, por su prestigio, por lo que usted sea como abogado, cobra una cantidad determinada de honorarios por lo que usted va a hacer, tiene que ser no en función de estar luchando en esta cuestión de alargarlo para que usted gane un poco más o tenga una iguala y entonces el asunto se prolongue. En realidad, el cobrar en un asunto de derecho familiar tiene que ser porque se es abogado, no porque si gana o pierde, porque ¿quién puede garantizar si esto depende de un tercero, de un juez, de un tribunal colegiado, de un juicio de amparo, que va a ganar? Digo, es una mentira cuando un abogado le dice a un cliente, su asunto está ganado, usted no se preocupe, y se resuelve en un mes. No, bueno, pues hay una ignorancia impresionante, porque el solo sistema judicial mexicano, en lo más elemental, llevado en todas sus instancias, no se tarda menos de 3 o 4 años en llegar a la verdad histórica última. Entonces, eso que tú dices es muy importante. Me gustaría que ahondaras un poco en tu experiencia. ¿Qué crees que debe ser o qué debemos agregar a la mediación? Por ejemplo, yo lo hago mucho en los correos electrónicos. Las personas me consultan problemas y yo tengo como lema escribirles o mandarles un diagnóstico jurídico verdadero, real. Usted dice que si lo quiere colgar y quiere hacer así, pues no se puede, porque la ley dice esto. Entonces es un argumento muy importante para una negociación, porque la gente que no sabe, que no posee la ciencia del derecho, de repente dice, pues yo quisiera todo esto. Entonces, en la mediación eso es muy importante, para eso requieren abogados preparados. Claro. Sí, yo considero que lo primero que debe hacer es, bueno, precisamente capacitarse, posteriormente, ya que se va a dar la mediación en sí, sentarse ambas partes, exponer cada quien su problema, porque es muy, muy, muy diferente la manera en la que cada una de las partes percibe el conflicto. Normalmente uno siempre cree que tiene la razón en todo, que cada quien exponga, y posteriormente el mediador, que es una persona extraña, un ajeno que no tiene ninguna relación con el problema que se está sometiendo a su consideración, dé su punto de vista jurídico, que les enseñe a ambas partes cuál es la realidad, y como bien dice usted, señalarle lo que jurídicamente es posible y lo que no, porque muchas veces, por ejemplo, la mujer cree que le va a quitar todos los bienes al marido, o que incluso muchas veces las mujeres somos dadas a pensar que puedes negarle al marido el derecho de convivir con sus hijos. Entonces probablemente eso puede solucionarse mediante una mediación, cuando el abogado que está capacitado para hacerlo le haga entender a la señora que este tipo de cosas no son posibles, ya que las dos personas estén en posición de entenderse, pues buscar la manera de hacer un convenio. Eso es muy importante, y aquí yo quiero aprovechar para hacer una crítica constructiva a que hoy en el Distrito Federal, recientemente, no sé si tú lo has visto, Ricardo, se ha hecho extensiva la mediación a personas en derecho, por ejemplo, que no son expertos en derecho, y que el tribunal dice, nosotros vamos a supervisar cómo alguien que no sea experto, primero en derecho, que no sea experto en derecho
familiar o derecho civil o derecho penal puede ser un mediador si no conoce la disciplina jurídica. Entonces, lo primero es ser experto en la materia, claro, que se certifique, no simplemente que sea en esas condiciones. Ahora, yo les diría al Tribunal Superior del Distrito Federal concretamente, ¿por qué no hacer la mediación gratuita? Todos le quieren entrar, quieren ayudar, denles su licencia de mediación, pero que no cobren. ¿Qué piensas? Creo que sería muy importante, ¿no?, que tengamos abogados que realmente sean profesionales de la conciliación, y creo que la verdad ha faltado mucho ese tema. Sí hay esfuerzos, tenemos ya órganos dentro del propio Tribunal Superior de Justicia que precisamente hay órganos para llegar a esto, pero creo que no han tenido un gran avance. Son muy pocos los arreglos que se llegan a estos centros de justicia alternativa. Es muy 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 escaso los resultados reales y pragmáticos, y a veces es por si llegan a arreglos. Realmente los casos que yo he visto de gente han llegado a arreglos que precisamente los han perjudicado más que beneficiado. Es decir, no ha habido alguien con las ganas realmente de defender los derechos reales de lo que puede tener un menor o una señora o un señor en muchos casos también, ¿no? Es decir, falta más profesionalización de esta materia, falta que la gente tenga más conocimiento para las conciliaciones, porque no se trata de arreglar un asunto nada más por arreglarlo rápido, sino que se respeten sus derechos humanos, y precisamente la naturaleza jurídica del derecho familiar es totalmente distinta a un abogado corporativo o a un abogado de una materia fiscal, por decir un ejemplo. El derecho familiar, su naturaleza es realmente una de las más nobles, si no es que es la que más, y por lo mismo los consideradores tienen que tener algo totalmente distinto, otra, además, cursos en psicología, cursos realmente muy especializados en esta materia, para que en un momento dado sí se puedan llegar a verdaderos arreglos que sean en beneficio de las partes y del Estado mismo, porque eso nos va a causar menos gastos en juzgados. Eso es definitivo, se pueden llegar a muy buenos arreglos y muy rápido si hay la actitud de las partes, pero siempre con esta actitud de llegar a arreglos en beneficio de las partes y rápidamente, ¿no? Entonces creo que sí ha faltado mucho de eso en todas las materias, pero en materia familiar es realmente natural que ya se puedan realizar, ¿no? Yo creo que es importante, este programa lo hemos consagrado, lo hemos dedicado a despertar la conciencia, incluido de los abogados, de que la solución de los graves conflictos puede estar en una buena orientación, en una conciliación, en una mediación. Siempre hay que hacer concesiones, esa es la esencia de un convenio de transacción, para prevenir cuestiones futuras, problemas futuros, y hacer una concesión, recibir otra, y tratar, sobre todo, yo insisto, en derecho familiar, porque los vínculos son para siempre. La familia es para siempre, no es para un día, para otro, porque incluso personas divorciadas, personas solas, con su mamá, con su papá, etcétera, son siempre vínculos para siempre. Entonces, lo que decía, por ejemplo, Alejandra González, que es muy importante el punto de vista femenino, el punto de vista de la mujer, el punto de vista de quien es hija, es esposa, que en un momento dado a nosotros, a los hombres, nos da un punto de vista que nos complementa, así como el nuestro las complementa a ellas. Esa es la gran fórmula de la vida, por eso no somos iguales, somos diferentes, nos complementamos. Un hombre necesita una mujer y una mujer necesita un hombre. De otra manera, pues hay una infelicidad o hay una imperfección, que las cosas no serían precisamente lo más conveniente o lo más adecuado. Entonces, casi vamos llegando al final del programa. Si quieres hacer un resumen, hacer una referencia a lo que hemos dicho, recomendaciones a las propias autoridades, al Tribunal Superior de Justicia, a quienes nos ven, e incluso invitarlos al presidente del tribunal, al consejero jurídico de Miguel Ángel Mancera, al propio señor jefe de gobierno del Distrito Federal, al nuevo secretario de Desarrollo Social, hasta el de Seguridad Social, Seguridad Jurídica, Seguridad en el Distrito Federal, porque todos están vinculados, sí, con la familia. Y es lo más importante que tenemos. Lo que hagamos bien o mal repercute en ella. Entonces, si tú quieres decir algo más a la distinguida teleaudiencia,
Nos dará mucho gusto escucharte. Bueno, pues nada más a modo de resumen, como recapitulando lo que hemos dicho, pues simplemente el hacer conciencia de que los juicios orales, tanto en materia familiar como en materia penal, ya están aquí. Entonces, la labor que tenemos los abogados desde cualquier supuesto en el que nos encontremos dentro de un proceso, ya sea que sea el demandante o que sea el defensor o bien que sea el juez, Ministerio Público, según el supuesto que sea, lo que tenemos enfrente es capacitarnos, intentar que el sistema funcione, como bien nos hemos venido platicando, pues apostar por la mediación, por la conciliación, es decir, apostar por métodos alternativos para solucionar las controversias de tal forma que pues todos nos veamos beneficiados, hacer conciencia al respecto y pues tratar de que el sistema funcione. Ahora bien, como dijo Ricardo, ahora voy con él con ese mismo punto, por su gran experiencia en materia procesal penal, como litigante, doctor en Derecho, maestro de la facultad, ¿qué crees que tú o qué podrías sugerirle a la gente, sobre todo a los abogados y a los propios televidentes, a las personas que son o que tienen estos conflictos? ¿Qué crees, qué requisitos, qué hay que tener para, por ejemplo, convertirte en un negociador, en un mediador, en una que es muy difícil, ¿eh? Es complicado. Yo creo que para ser un buen conciliador hay que ser un buen postulante, hay que conocer bien en la materia penal la teoría del delito, hay que manejar bien el derecho sustantivo, la norma, hay que manejar bien el derecho procesal, y con esto, pues más con las nuevas herramientas que necesitamos ahora para los juicios orales, como oratoria, principalmente la argumentación. Si uno ya va a preparar argumentos para un juicio oral, uno trae bien preparado su esqueleto, toda la defensa, toda nuestra teoría del caso. Entonces eso mismo lo podemos plantear para que antes de que tengamos que entrar a una etapa oral o de juicio, de controversia, de una situación adversarial, podemos tratar de conciliar con la parte. Hay veces que es muy poco la diferencia entre llegar al arreglo, y creo que en muchas ocasiones no damos ese plus, ese avance. En muchas ocasiones la verdad es muy, muy poca la diferencia para llegar al arreglo, pero efectivamente, como usted lo dice, mi querido doctor, la gente no quiere ceder porque ya lo hace muy personal. Entonces, creo que sí es muy importante que las personas pues puedan llevar una mente totalmente abierta. Este es un cambio radical de paradigmas de nuestro sistema, y una situación muy, muy importante es que tanto las personas que van a estar en este sistema, principalmente los abogados postulantes, traten de en un momento dado ya tener mayores herramientas, pues no nada más electrónicas, porque ahorita hay que empezar a manejar ya todas las cuestiones, porque se van a grabar todas las audiencias y se van a estar manejar muchísimo la parte electrónica. Entonces, como ustedes acaban de escuchar, y el tiempo, bueno, lo tenemos encima, yo casi tengo que despedirme de ustedes, agradecerles a los dos invitados su presencia, que siempre es muy importante, la distinguida de la audiencia, sí la aprecia. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Porque usted sabe que porque nos ve, este programa es una realidad. Ojalá le comunico los nuevos horarios que tenemos, que se transmiten los lunes de 9 a 10 de la mañana, los martes de 5 a 6 de la tarde, los jueves de 4 a 5 de la mañana y el viernes de 11 a 12. Es como siempre, usted nos puede ver en Cablevisión, en Sky, en Dish, en las repetidoras locales, en internet, en www.scjn.gob.mx. También leer mi columna en El Sol de México, que se reproduce en 60 diarios de la Organización Editorial Mexicana, la más grande y la más moderna de América Latina. Y sobre todo, reiterarles a ustedes mi correo electrónico, jhuitron@derechofamiliar.net, donde usted puede escribirme, puede decirnos a quién quiere ver en estos programas, qué temas quiere que tratemos. Y le reitero, el derecho de réplica siempre está abierto. Si lo que ha dicho el doctor Amezcua, lo que ha dicho la maestra Alejandra González, no lo comparten ustedes, tienen un fundamento en el conocimiento, no simplemente el que yo no estoy de acuerdo, sino basados en el conocimiento, en lo que dice la Corte, la jurisprudencia, etcétera. La tribuna siempre está abierta, los esperamos con mucho gusto. Y les reitero, gracias a ustedes dos y espero verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.
Thank you.